Hola amigos, bienvenidos al directo, segundo capítulo de Dante Inferno. Terminamos de configurar algunas cosas. Le bajé bastante el sonido al juego y le aumenté el sonido al micrófono, así que lo ideal sería que los que estén entrando al directo, hola amigos, bienvenidos Me al directo, puedan segundo. ayudar con el tema de del sonido. Que me digan si se escucha bien, si hay algún problema de transmisión. Etcétera, cualquier cosa que me digan me va a servir porque el primer capítulo era el primero que transmitía desde la Xbox y siento que, bueno, ahora que lo vi, que el video quedó subido, quedó muy fuerte el sonido del juego y demasiado bajo el sonido del micrófono. Así que ahora voy a empezar a jugar. Obviamente, en esta parte del menú, como que no hay ruido, pero cuando empiece a jugar va a empezar el sonido de la arma, de la banda sonora, todo. Entonces necesito saber si se escucha bien. Ahí voy a estar atento a los comentarios de la gente que entra al directo. Así que eso, bienvenido al segundo capítulo de Dante Inferno. El primer capítulo duró aproximadamente una hora. Vamos a ver si esto dura un poquito más. Quiero avanzar más, un poco más rápido. Y eso, quedamos aquí en esta zona donde tenemos que avanzar por acá. Colgarse una cuerda, mueve LS en cualquier dirección para desplazarte, mueve LS para avanzar a saltos. Ay, ay. Aléjate ahora mismo de los muertos. ¿Dónde está Beatriz? Ella hizo un pacto muy insensato. Llévame junto a ella, mi vida, mi alma, para que ella vuelva. Estúpido. Todo eso ya es vuestro, todo. Y ahora Típico. partimos. De cortar la cuerda y empezar desde abajo todo de cero. Liberadme, por favor. Me imagino que es por acá. También podría seguir por al lado, pero no. Te transportaré al fuego, el frío. Las cosas sí las puedo romper, pero como que no me da nada. Yo pensé que me iban a dar algún orbe de magia o de. No sé. Ah, me dan blanco, sí, sí me dan. Objetos móviles. Mantén pulsado RB y mueve LS en dirección a la que quiere mover el objeto móvil. Cuanto más tiempo cargues con B, más lejos la lanzarás. ¿Ya? Imagino que aquí. Creo que no era aquí. Creo que no era aquí. No entendí mucho esa mecánica, no caché bien para dónde era. Ah, claro. No, tengo que llegar ahí arriba, entonces tengo que buscar la forma de saltar ahí arriba. Entonces esto. Imagino que tiene que ir acá para poder saltar aquí. Para poder llegar acá. Ah, claro, por aquí. Estas partes así como de pequeños puzzles no me acuerdo de nada, la verdad, porque como les dije, lo jugué hace tanto tiempo que recuerdo partes puntuales del juego, pero no me acuerdo cómo pasan los puzzles o este tipo de zonas así. No sé si alcance a llegar con eso. Yo creo que voy a llegar corto. Cuidado,
cuando haya cumplido su ciclo vital, volverá a ser tuya por derecho. No, quedó corto. El amor es un dios poderoso para los que moran en la superficie. Entonces tengo que dejarlo aquí, me imagino. Aquí. Gracias a los que están entrando al directo, saludos a todas las personas. Agradecería mucho que me puedan comentar si se escucha bien el audio, porque el primer capítulo se escuchaba muy fuerte el audio del juego, pero no se escuchaba tan fuerte mi voz. Ahora configuré algunas cosas, así que agradecería a Caleta que me dijeran eso. Ahí sí. Vuestro inmaculado padre os absuelve así de todos vuestros pecados. ¿Es cierto que puede absolver nuestros pecados sin confesión? ¿Mentiría un obispo? Prométeme que protegerás a Francisco. Que protegerás a Francisco. Como que siempre tenía un rechazo yo con el tema de los curas, y como que yo los veo así tal cual como los muestran aquí, como medio tenebrosos, así como un rechazo, no me gusta. Orfeo, poeta y músico griego que perdió a su mujer cuando trataba de rescatarla del Averno, acusado de intentar impedir la realización de su asesino divino. Trataba de rescatarla del Averno, lo vamos a absolver. No tengo ganas de... ¿Y eso? Bueno, me acordaba de esto. No me acordaba. Diez pecados capturados. Imagino que todo esto... se me pasó uno. Me va a servir para distintas habilidades. Se pasó otro. Bien. Purificación de almas. Moralidad. Has alcanzado el nivel 1 de virtud 1. En este nivel hay nuevas habilidades desbloqueadas. Tu cruz es ahora más poderosa. Ah, claro, la cruz es la. Ese poder que tiramos desde lejos. Que nos sirve. Pero no puedo hacer nada. Ya. Me faltan más almas para poder. Busca la paz. Seguimos avanzando entonces por aquí. Bueno, era obvio que acá salían enemigos. Toma mierda. Excelente. Ahí tengo disponible el poder ese que me hace más fuerte, pero voy a aguantar un poco, creo que los puedo matar así. Ese poder cuando lo golpean así, esos hueones grandotes, no lo puedo detener con cubriéndome. Tengo que sí o sí esquivarlo. Se me juntaron muchos hueones. Dale, 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 dale. Bien. Primero la gárgola y después lo otro. Bien. Estoy maleteando a pura cruz. No. Esquiva. Ya, me voy a asegurar y voy a hacer cagarnos. No me voy a quedar ahí peleando hasta que me maten. Ya, los dejé listos a castigar.
Hazlo mierda. Toma. Absorber. Vamos a ir uno y uno. Uno y uno. Un castigado y un absorbo. Excelente. Estos buenos ya son más fáciles de matar. Igual no me voy a confiar porque a veces uno se confía y de que mató a los más difíciles y después te matan igual. Este weón. Bueno, este weón pega fuerte, pero no es tan rápido, así que igual uno lo puede esquivar y... Ah, pero cuando vienes con. Con compañía, este weón se distraen. Puta, ese poder era para el otro weón, no para los chicos. Toma, 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 toma. Me está haciendo cagar, weón. No. Está muy cerca ese weón, no me va a dejar tomar el orbe. Y me tiene súper cargado. Dale, hazlo cagar, hazlo cagar. Bien. Bien, 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 bien. Ya. Listo. Excelente. Excelente. El problema es que quiero sacar los orbes. Ah, pero al matar a este me agarro. A lo mejor le puedo pegar a la fuente, ¿no? Sí. Le pego a la fuente y me los da. No le pego a ni uno, weón. Bien. Excelente. Te voy a quemar, weón. Qué brutal el juego, weón. Lo haces cagar a los enemigos. Eso es como las guarras que tiene el juego. Tiene, por ejemplo, como una estructura gigante, pero en realidad es un cuerpo, hay una cabeza, como que no se entiende bien dónde estamos peleando. Pero bueno, estamos en el infierno, así que esas cosas pueden pasar. Bien. No me acordaba de esto, ¿eh? No me acordaba que podíamos ocupar así tanto rato al... Ah, esto es gigante. Pura, 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 pura. Bien. Oh, me estoy demorando mucho y voy a cagar. No. Estaba diciendo, weón. Me quedo pegado al joystick, como que no podía seguir avanzando. Tenía como una... Ahí sí. Ahí sí. Apúrate, weón, apúrate. Dale, 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 dale. Para arriba, weón, para arriba. Bien. No, 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 no. Me pierdo con los botones, weón. Estaba jugando en. O sea. He jugado siempre en las dos consolas, pero como que siempre tengo más...
más presente el orden de los botones del joystick de Play 4, de Play en general, de Play 2, Play 3, que el orden de los botones de la Xbox. Cuando dicen I, como que siempre tiendo a mirar el joystick, ¿no? Bien, ahora sí. Fin. Bueno, esta base está cayendo a pedazos, así que tengo que arrancar. Corre, 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 corre. No te creo, weón, he perdido dos veces la misma parte, weón. Dos veces la misma parte. Pura, 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 pura. Bien. Por fin, voy a grabar igual. Como dije en los videos anteriores, siempre que me sale la opción de grabar, grabo. Otra vez en vivo, sí, hice la cámara, Reinaldo. Bueno, gracias por apoyar el video y por. Limbo, mora el caído rey y por llegar al directo. Que juzga a los condenados. Salvo aquellos que en el limbo permanecen, otros serán sentenciados a los círculos inferiores. Bueno, es como que nos va guiando, nos va dando distintos mensajes. Me tiene deseo de. Te gustaría, bueno, te gustaría estar aquí. Bueno, aquí tenemos una puerta y claramente se puede romper porque me brilla. Pues. Se van a explotan. Tengo que matarlo de lejos, porque si no el weón explota y la explosión me hace cagar. Qué raro, ¿no? Ah, claro. Tenía que dejar que explotar ahí y que la misma explosión me abriera la puerta. Estaba diciéndolo, weón. Qué raro esa weá, weón. Buscador de reliquias, has encontrado una nueva reliquia. Ojo de Santa Lucía, continuar. Piedra de Beatriz, encontrar una piedra de Beatriz, encuentra las tres piedras para absorber automáticamente a los condenados. Otro logro. Aquí puedo hacer algo. Ay, tengo que buscar la cabeza del weón. Ojos en llamas. Qué raro, weón, en un tiempo como de 10 segundos logré 3 trofeos, logros, perdón. Ya, lo empujé, pero por aquí no puedo hacer nada. Dale, 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 dale. ¿Sabes que eso que empujé afuera era como para un logro? Pero no. No serviría como para seguir avanzando. Una wea extraña, weón. Es como unos guaguas, pero. Súper rara, weón. Ahora me acuerdo de ello, weón. Son súper odiosos, que bueno, porque son rápidos y cuando se juntan hartos, te huevean caleta. Por eso hay que tratar de matarlo lo más rápido posible antes que te empiecen a atacar, porque después no te sueltan. Bueno, ahí se me juntaron varios. Se me juntaron caleta. Se los cagaron. Chucha, weón, ya. Me aburrieron. Me aburrieron, enanos. Oh,
Juan con ese ataque y lo hago cagar. Ya, creo que son todos, sí. Como les decía al principio, o sea, cuando uno, no pasa nada, pero cuando son 10, te juegan caleta, va. Infantes sin bendecir, pues están sin el bautismo. Almas recién nacidas que no han atravesado la puerta de la verdadera fe. El limbo no tiene piedad de los bebés. Hace un calor de mierda acá en Arica, man. La verdad es desesperante. Tengo que estar todo con el ventilador acá al lado de la cara. Bueno, aquí tengo un camino. Pero, aquí tengo otro camino. Ah, estos son los buenos que explotan, ¿verdad? Voy a tratar de esquivar a este. Tengo dos caminos. ¿Se escucha bien mi voz? Porfa, al que esté mirando, abuelo, no sé si sigue ahí. Necesito saber si se escucha bien mi voz, porque en el primer capítulo se escuchaba demasiado fuerte el juego y muy despacio la voz. Bueno, ese camino de allá es el principal. Este de acá, creo que hay algo que investigar acá. No quiero dejar de lado algo que se me pueda estar pasando. Esto. Creo que aquí hay algo que puedo investigar. Todo súper bien. Bacán. Gracias. Creo que tenía algo de magia. Y al lado de acá tengo orbes de habilidades. Uno de los mejores juegos que he visto estilo de WoW, dice Limao. Sí, totalmente. Como dije en el primer capítulo, yo este juego lo jugué apenas salió porque yo tenía Xbox 360. Y había salido recién el God of War 3. Y no tenía Play 3. Entonces, esto era como lo más parecido a... Suena bien la voz, bacán, gracias. Es lo más parecido a God of War, pues entonces, puta, jugué caleta este juego por lo mismo. Puta, no puedo abrir la puerta. Dale. Sí, la historia es bacán. Yo al final dije que en un principio lo empecé a jugar porque se parecía a God of War, pero después yo me acuerdo de él como un juego aparte, como que no digo es una copia de God of War. Como que la historia es bacán y se desmarcó bien. Electra mató a su madre para vengar la muerte injustificada de su padre. Ahora sufre su castigo, que consiste en por fin ser consciente de la ira de Dios. Vengar la muerte de su padre, así que lo puedo entender. Sí, concuerdo con Limao. Es un juego muy bueno. Y Max, gracias por avisarme que se escucha bien, porque el primer capítulo se escuchaba demasiado fuerte el juego y muy baja mi voz, así que ahora ya creo que lo configure mejor. Bien. Voy a ver por acá primero, por acá puede que haya algo. Me cargan estos weones que explotan, weón, porque son débiles, con un par de golpes los matáis, pero la explosión siempre te llega, weón. Toma mierda. Ya, aparecieron estos weón. No. Ay, se llenó de guagua, weón. Las guaguas son las más desagradables del juego, weón. Toma. Ese golpe hay que esquivarlo siempre. No saco nada con ponerme ahí a tratar de resistir porque igual me pega. Bien.
Estoy seguro que apreté bien el botón y... Ah, era dos veces. Mal cuidador. Es el nombre de los... De los logros. Había otro camino por detrás, pero no sé si este es el principal. Creo que este es el principal, así que voy a investigar primero el otro. No quiero dejar cosas inconclusas. Creo que... Ah, no, por aquí no llego. Hay un hueón gigante arriba. Suena bien, gracias. Gracias por la información, porque yo, como les digo, yo escucho el juego por los audífonos y mi voz obviamente la escucho bien, pero yo no sé cómo está llegando la emisión a Facebook, entonces es importante que me digan todas esas cosas. Y gracias por el apoyo. Resuelven en su vida real. El paraíso se les ha negado, pero moran con distinción ante los otros. ¿Ya? Pensé que podía mover esa estatua, pero en realidad lo único que voy a hacer era romperla. A ver, creo que tengo habilidades para poder, o sea, mejorar, ¿o no? 2000 nivel. Ya. No, la hasta acá. Tengo como muy mejorada la parte de la impiedad y me falta mejorar esta parte de acá. Igual es necesaria porque ese ataque de la cruz es bacán. Y sirve caleta, sobre todo cuando te llenáis de esas gárgolas o las guaguas de esas chicas. Las puedes atacar de lejos y te sirve. Saladino, el kurdo legendario que recuperó la ciudad santa y a quien ni el valiente corazón de león pudo arrebatar. Hemos aplastado al ejército de Saladino. Dante, ¿me oyes? Hemos tomado la ciudad. Esto no lo puedo romper. No sé si ocupar la vida del tiro, porque creo que a lo mejor acá me salen enemigos. Ah, no, creo que no. Voy a ocupar la vida por si acaso, porque en una de esas después avanzo y no puedo volver y ahí la pierdo. Así que la voy a ocupar. Y la magia también. La magia sí, porque me queda la mitad, pero... Bien. Y voy a grabar antes de acercarme. En el limbo estamos. ¡Violencia! Ah, tengo que saltar por ahí. Bien. Y ahora... Se viene... Un jefe. ¡No! ¡No, por favor! ¡Este no es mi destino! ¡No! Extraña el weón. O sea... Ah, weón, sí. Alguien que ama a Beatriz. Dime dónde encontrarla. Yo solo vuelo a un traidor. A un glotón. Un traidor. A un asesino. Huele de nuevo. ¿Cómo te atreves a hablar con el juez? Terrible choro, Dante. Terrible choro. Ya. Tiene como tentáculo, hermano. Ahí tiene como unos brazos, ¿no? Creo que si los puedo atacar, ¿o no? No, no le hago nada a los brazos.
Bueno, me está haciendo cagar. Ahora sí te puedo atacar. Ahora sí. No. Yo creo que lo más probable es que voy a perder con este weón. Porque me quitó ya la mitad de la vida, weón. Sí, voy a perder aquí con este weón. Mal, mal jugado. Bueno, estoy tratando de aguantar lo más que pueda para gastar más o menos la mecánica, que es lo que tengo que hacer, pero estoy súper perdido aquí. Ya, con eso esquivo los ataques de viento que tira. No, me cago. Estaba diciendo que iba a perder, porque perdí mucha vida al principio, weón. Bueno. Como que no caché mucho la mecánica de la batalla, pero ya. No podrás ocultar tus pecados. Creo que tengo que esperar hasta que empiece a tirar ese poder como de viento y... Y ahí recién lo puedo atacar, porque acá creo que no la, me hizo cagar de nuevo, weón. Bueno. Ya. Y ahora lo puedo hacer cagar. Bien. Ah, y ahí sí. Ahí está. Bien. Dale, 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 dale. Aprovecha, 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 aprovecha. Ya. Ah, y ahora viene el enemigo, ya. Excelente. No me dan vida estos weón, eh. Me dan orbes de habilidad, pero no me dan. No me dan vida, po. Necesito vida con esto, weón. Ay, me pegó de nuevo. No, me quitó mucha vida. Bueno, yo estaba esperando que me tirara el golpe, o sea, el poder de viento, weón, bueno, y me pegó un manotazo, weón. Bueno. Me cambió la mecánica el maricón. No, me tiene todo cagado. Vale. Toma. Bueno, ¿y cuándo me dan orbes de vida, weón? Bueno? No me dan nunca, weón. No me los van a dar. No. Orbes de vida no te dan. Ah, a lo mejor si mato a estos weones. Me lo dan, ¿no? No. Ah, llegué con muy poca vida a esa batalla con ellos, weón. Pero lo más probable es que ellos te den algo de vida. Porque si no, te cuesta caleta. ¿Has asesinado a quién? Ya, esquivemos, esquivemos, esquivemos. ¿Renunciaste a tu fe? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. La otra vez le pegué muchas más veces y ahora no le hice nada, weón. Bien. De nuevo, weón. ¿Por qué la otra vez le pegué y le hice cagar el tiro y ahora no le hice nada, weón? Con
Vamos, 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 vamos. Bien, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se lo mierda. Puta, le pegué lo que más pude, weón. No dejes que esos weones te peguen, po. Después te falta vida para matar al... No. Después te falta vida, weón. Ya, bien. Excelente. Mira, y ahora en vez de pegar un manotazo, me vuelve con los tentáculos. Como que va cambiando la mecánica cada rato, no, no es siempre lo mismo. Ahora pego el manotazo. Ya, dale. Bien. Su amor no te salvará. Vamos, vamos, vamos. No te creo, weón. No te creo que me equivoqué de botón de nuevo, weón. Estoy manqueando de lo lindo aquí con esto, weón. Me tiene cagado completamente. La moral no significa nada para ti. Ya vamos, ahora sí. Dudo que lo pueda matar si ahora de nuevo, porque me queda muy poca vida, weón. Dale, 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 dale. Dale. No me dan vida, weón. Así estoy cagado. Sin vida, difícilmente lo va a matar. A ver, ahora sí. Yo tengo ese poder. No, ninguno me da orbes de vida. La moral no significa nada para ti. Ahora, 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 ahora. Esquiva, 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 esquiva. Estoy cagado, me toca una vez y muero. Así es la bala. Me toca una vez y caí. Tus delitos son imperdonables. Me tiene súper tenso este weón porque estoy a un golpe de morir, weón. Aguanta, 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 aguanta. De nuevo. No sé qué estoy haciendo mal ahí cuando lo ataco, porque las otras veces le pego y le logro pegar varias veces, pero acá el weón se zafa de los golpes y no alcanza a hacer nada, ¿no? Ahora sí que sí caí. Estoy a uno de morir. Dale, dale, dale. No sé qué onda, no puedo rematarlo, weón.
No, de nuevo, de nuevo. No, no hay caso, weón. No hay caso. Repito, repito, repito lo mismo una y otra vez y no. No logro pegar más que eso, weón. No sé qué estoy haciendo mal. Vale, dale, ahora sí. Ahora sí, weón. Con el último puntito de vida que me queda, weón. Dale, 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 ahora sí. No. Lo tenía listo, weón, de nuevo y. La weá frustrante, weón, todo el rato lo mismo. Ya, por favor. No puedo, weón. Yo no sería ocupar la magia. Es lo único que me faltaría hacer. Como para probar algo, digo yo. Me pegó. Caí. Conche su madre, weón. ¿Cuánto rato llevo peleando con este weón? ¿Cómo voy a manquear tanto, weón? Tu Beatriz nunca volverá. Y en ningún momento me dan orbes de salud tampoco, weón. Estoy ahí. Tengo que aguantar las primeras rondas sin que me quite mucha vida, weón. Si no, cago. Manqueando nivel dios. Ya, ahora sí, ahora sí. Lo mismo todo el rato, man. Lo extraño es que siempre hago lo mismo y a veces me resulta, pues a veces le hago daño y como que llego a esa segunda fase donde le pego en el estómago, pero otras veces igual me ataca y me deja en el suelo, entonces no sé cuál es la diferencia. Ya. No le puedo pegar todo el rato sin parar, tengo que esquivarlo. Pegarle unos 2 o 3 combos y cuando me van a sacar la lengua, esquivarlo. Estos guanes me pueden matar rapidito. Pero que no me quiten vida estos guanes. Excelente. Bien. Más rápido. Pero como chucha me pega justo, weón. Has asesinado a cientos. La moral no significa nada para ti. Ya. Vamos, 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 vamos. Renunciaste a tu fe. Excelente. Pégale, 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 pégale. Pégale, 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 pégale. Hazlo cagar. La condenación eterna será tuya.
Yo pensaba que estos buenos me iban a dar orden de vida, pero no me dan nada, bro. Solamente tengo que tratar de matarlo rápido y evitar que... Esto, evitar eso. Ah, ese me dio. Ese me dio vida. Por la forma en que lo maté. Ya. Vamos, vamos, vamos. Esta es la vencida. Aquí lo mato. Ya sabemos ya. Eso. Eso, weón. Cagaste. Fuiste bueno. Por fin, weón, por fin. No. No, ese sí que fue fail. Me puse a acelerar antes de tiempo, weón. Me puse a acelerar antes de tiempo, lo tenía listo y no apreté el botón, weón. Ese fue el fail del año, weón. Ya, pero ya cachamos ya cómo se hace. Puta que soy, weón. Tenía listo la... Lo tenía listo, weón. Me puse a celebrar antes de tiempo, weón. Nunca hagan eso, weón. Nunca hagan eso. Lo tenía, pero... Listo. Tenía que mantener apretado el botón y... Y no me di cuenta, weón. Conche su madre, weón. La pelea interminable, weón. Capaz que ahora me mate, weón. Lo más probable es que me mate ahora. Por ponerme acelerante de tiempo. Ahora sí. Dale. Tuve que matar dos veces, weón. Saco, weón. Sí, weón. Totalmente, weón. Toda la razón, Benjamín. Lo tenía listo, weón, y tuve que matarlo dos veces. Bueno. Guay, ¿qué pasa? Puta que me costó, weón. Me costó caleta matar a este weón. No me acordaba de esa batalla, weón. Y la verdad es que no era algo tan difícil, sino que yo me ahueonaba porque varias veces sabía lo que había que hacer y no saltaba. Y después al final ya lo tenía listo y me miré para el lado, miré el chat y no caché que había que seguir apretando el botón, weón. Ahueonado, pero bueno. Pasamos de ese weón. Voy a grabar totalmente, weón, porque ni cagando hago esa batalla de nuevo. Descenso, utiliza para moverte hacia arriba y hacia abajo, mantén pulsado arriba con impulso de la piel. A todos los pasos te desconcentraste y cagaste. Sí, weón, totalmente. Es que sabéis que estaba... Como que ya daba por hecho que weón estaba muerto. Vi la cinemática así donde lo estaba enterrando en esa weá y... Y no me di cuenta que había que seguir apretando el botón. Mira, acá me muero, de nuevo. Me puse a mirar el chat y salté mal. Pero tuve que matarlo dos veces, weón, pues si lo tenía listo y todo de nuevo. Voy a bajar hasta aquí para tener más ángulo de salto.
Aquí no caché bien dónde hay que saltar. Como que no. No, justo que bajar un poco más. Pero si suelto el botón. Ah, ya. Ahí sí, ahí me va a dar el ángulo. Bien. A esta guay se golpean. Más vuelo, más vuelo. Excelente. Las medias cadenas, weón, tremendas cadenas. Ya aparecieron estas gárgolas de mierda. No les puedo tirar la cruz. Solamente los puedo atacar con la guadaña. Ah, hay uno por acá también. Bien. Ya. Quedé tenso con esa pelea con el jefe, weón. Esas son las órdenes del rey. Pretende negociar el intercambio de estos prisioneros por la Santa Cruz. ¿Negociar con herejes? Puedo aliviarte si dejas ir a mi hermano. Tengo una mujer en Florencia. Dame. No. Deja que te alivie. Francesca da Polenta se enamoró de Paolo, el joven hermano de su viejo y desfigurado marido. Cuando su esposo descubrió el adulterio, hizo que mataran a los amantes. ¿Qué hago? ¿La castigo o la absuelvo? Se enamoró de Paolo, el joven hermano de su viejo y desfigurado amigo. Sí, la infidelidad se castiga, mi hermano. Toma. Esa weá no se hace, puma. Este es el único juego clásico y era God of War. Sí, totalmente, weón. Bueno, el único. Pero tampoco sé si hay muchas copias. No. A lo mejor deben haber, pero no son tan conocidas, no sé. Pero este, en su tiempo, como he dicho varias veces, lo jugué porque era lo más parecido a God of War cuando salió God of War 3. Y no tenía Play 3, tenía Xbox 360, así que lo jugué. Y me gustó caleta, weón. Bueno. Y sigo sin entender por qué. Nunca salió el 2. ¿Buscas a alguien? Acabamos de salir una batalla con un jefe, weón. Y voy a tener otro al tiro, weón. A ver. Me hizo cagar ese rayo, weón. Ya, me puedo esconder aquí. Ah, aquí hay una palanca ya. Ah, y se mueve eso. Y ahí hago que el rey vaya para el otro lado, pero se mueve. Se mueve sola la weá. A lo mejor tengo que esperar y mover la palanca en el momento justo, ¿no? Ahora, por ejemplo. No, igual, se mueve. Voy a tener que seguir avanzando para que estés quemada ahí acá. Me apunta esa palanca de ahí siempre, weón. Bueno. Mm.
Pues la cagó que es como estar jugando un juego nuevo, porque no. No me acuerdo qué es que hacer acá, pues. Esperar que se junte el rayo. Ahí sí. Y ahí giro la palanca. Dale, 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 corre, corre, corre. Se abrió un portal, se abrió un portal. Ni cagando hablo contigo, lo siento. Ni cagando hablo contigo. Uy, justo. Eso había que hacer, po. Qué chucha esa wea, weón. Es como súper grotesco el juego, culiado, igual. Es como extraño. Pero igual no deja de hacer la raja. Me saca como un tentáculo, weón, y me hace cagar. Ah, lo bueno es que lo puedo cubrir. Toma, excelente. Ay, apareció otra, weón. Weón, idea mía, hay tres más. Hay tres más, weón. Me salieron cuatro de la nada, weón. Siento que no le hago nada de daño, weón. Son muy rápidas las manos. Ya. Cagaron. Los maté a todos por fin, weón. Bacán. Justo lo que necesitaba, weón. Orbes de salud. No cacho, le rompí los dientes, weón. Y no pasó nada más, weón. Quizás está aquí de nuevo maniobrar la palanca, ¿no? Ah, claro, ahora se abre completo. Ahora sin los dientes se abre completo. Beatriz está... Está enchulada totalmente. ¿Qué me dice este weón? A ver. En este círculo fue juzgada Semíramis, reina de Asiria, emperatriz de muchas lenguas. Su pasión la dominó a ella y a su reino. Antes de grabar voy a investigar acá, creo que tengo una... Bueno, voy a grabar al tiro. Porque capaz que acá me caiga y pierda, así que mejor grabar. Me voy a asegurar. Quiero esa magia de ahí, pero... ¿Podré bajar por acá? Por supuesto que puedo. Magia. Y acá tenemos... Un
puedo mejorar algo, ¿no? Bien. No, nivel 3. Bueno, igual he mejorado algunas cosas, así que vamos de a poquito mejorando el arma. Ya, por el lado derecho tenemos orbe de salud, pero no lo voy a ocupar porque estoy lleno. Siempre como que rompo todo el escenario, weón. En God of War también, como que no podía haber un jarro, weón, una caja, algo, tenía que hacer cagar todo, weón. No sé por qué me pasa eso acá también. Como que no me quedo tranquilo si no lo rompo, weón. Ya. Salto, ¿no? No. Bueno, había que probar, pobre. Había que probar. No perdía nada probando. Lo raro es que muevo la palanca y esta base se sube al tiro sola. Y ahí arriba no llego. Acá arriba no llego. Voy a tener que buscar de nuevo la magia porque la perdí. Ahora que me saqué la chucha, perdí todo. Voy a buscar de nuevo esto. Ahí no hay nada que hacer. ¿Por dónde puedo subir? ¿Por acá? No. Tengo dos lugares donde ir por arriba, pero no tengo idea cómo llegar. Qué raro, va. Voy a bajar de nuevo la palanca. Ah, ya, ya, ya. Allá está una estatua, esa guay yo creo que la puedo mover. Eso era, guacho. Ah, ya, ya. Me imagino que si sube, choca con el techo de eso. Y me deja saltar, pues vamos a probar. Yo creo que eso debe ser. Pero veo como... Necesito monedas de plata. Veo como lugares como para encontrar orbe o monedas, pero no veo un camino. Ah, aquí sí. Y tengo una palanca nueva. Se me fue para arriba. ¿Jugáis LOL? No juego LOL. O sea, la verdad es que nunca he jugado, no podría decirte que no me gusta, pero... No lo juego. Gracias igual por ver el directo, Myron Huella. Saludos. Se me fue para arriba la huevona, ¿no? Como que dejé la cagada. Soy la reina del Nilo. La reina del Nilo. No entiendo por qué aquí aprieto eso y se va para arriba. Ah, claro. Tenía que correr rápido y subir con ella. De nuevo estas mierdas. Te voy a maletear todo el rato, weón. Bueno. Sí,
sufre con el resto de nosotros. Oh, no. Apareció ese weón. Antes de matar a ese weón, voy a matar a las minas porque son más rápidas y me huevean más. Si es que las logro matar. Ay, weón. Además, esas rápidas son súper resistentes, weón. Le pego caleta y no se mueren nunca, weón. Lo tengo cagado. Lo tengo cagadísimo. Excelente. Y cuando los mato así, me dan orbes de vida. Sabía. Sabía que se venía a pelear con esta mina. Me salvé. Bueno, esas minas son demasiado odiosas, weón. Tengo el poder abajo acumulado, pero no lo quiero gastar. No lo quiero gastar porque está diciendo que va a tener una batalla con la... con la gigante y... y una de esas me va a servir con ella, pues. De los pezones le salieron de esos enanos, pues, weón. Qué mierda. Apunta la uña, los dedos. Sí, los dedos. No le hago nada. Tengo orbes de salud. Tengo que matar a estos buenos, si no, no me van a dejar sacar la... ya. Pura. Excelente. Me quedan estos dos enanos. Tengo dos plataformas a las que no llego ni cagando con doble salto. Algo tengo que hacer. No, tengo que asegurarme de matarlo a todos, no me dejan sacar la weá. Vale. Ahí no llego tampoco. Ah, y ahí sí. Ahí sí, cuando le pego en el... No llego, ya, pero ya caché ya. Tengo que pegarle en la... en los dedos. Y ahí deja de presionar la... la plataforma y ahí puedo subir. Dale.
Bien. Ya. Voy a darle a activar la otra ahora. Apura, 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 eso. Ah, ya, ya, con eso lo giro y con el otro activo el fuego. Excelente. Qué odioso estos hueones, weón. La cagó. Ahora nunca volverá a ser triste. Ya. Oh, no me deja avanzar esa mina. Ya. Ay, no dura para siempre, o sea, tengo que hacerlo relativamente rápido, si no, no alcanzo. Dale, 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 dale. Ahora sí. Bien, 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 bien. Ay, apúrate, 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 apúrate. Toma mierda, weón. Excelente, weón. Ya pensé que se me estaba girando de nuevo. Se me restableció toda la vida y la magia. Eso es porque todavía no terminaba esto. Cagar esas gárgolas. Hola Gio, bienvenido al directo. Estoy maleteando primero a estos hueones de arriba porque me hueve a caleta. Hola, hola. Estoy hablando como todo un venezolano ya. Weón, qué odioso esto. Estas gárgolas de mierda, weón. Bueno, en realidad son todos los enemigos súper odiosos, weón. La guagua, las minas de ejecución súper rápida, las gárgolas. Primero las gárgolas y después me siento los dos abajo. Bien. Salí recién de la pega. ¿Qué tal la pega hoy día, Gio? ¿Empezaba? Ahí tení un directo de destrucción para que te. Para que te desestresí, weón. Estoy matando weones como loco, weón. Me han matado a mí también, caleta. Manqué de lo lindo en los minutos anteriores, weón. Ya. No hay nada más por acá. Llego hasta aquí. ¿En qué resolución se ve? Se ve muy, muy mal la resolución del juego, ¿no? No sé cómo se verá. Estoy cachando a ver qué onda. Ah, no se ve bien. O sea, obviamente no se ve en HD, pero Full HD, pero se ve viola. Eso es lo importante, que se vea fluido. Seguimos entonces. Entré solo porque vi un buen par de. No entiendo. No hay mayor aflicción que recordar. No dejes que Paolo Malatesta cometió adulterio con Francesca, la esposa de su hermano. Él también debe anhelar su amada por toda la eternidad. No, castigado. No te puedes cagar a tu hermano, por favor, no dejes que me...
Yo no tengo hermano, weón, pero no podís, weón. ¿Ya? ¿Y ahora? Se ve bien, bacán. Sí, es que yo lo estaba viendo acá, pero lo tenía configurado en 320, en 360 y se veía mal. Y ahora le puse 720 y ahí lo estoy viendo mejor. Creo que no era por acá. Al parecer no era por acá. Era por acá, po. Se ve bien Love Gone Claudia. Gracias, Claudia, por mirar el video y por ayudarme para saber si se ve bien o no. Son mis primeros directos desde la Xbox, así que estoy como recién configurando cosas. Y gracias a todos por su apoyo. Bueno, estos hueones tiran rayos. Entonces tengo que calcular más o menos cuándo saltar. Ya, tengo un buen rato. Bien. Una cosa es tener paciencia, no hay pasar. Bueno, yo tengo re poca paciencia jugando, bueno. Como que soy súper atarantado y trato de pasar rápido y generalmente ahí es cuando pierdo. es para arriba, pero voy a ver acá qué onda, porque acá se me ve un... No, no puedo llegar por acá. Hay alguien ahí, bueno. Pero no me da la opción de saltar. A lo mejor cayendo... Ah, cayéndome en la calle. Semiramis. La legendaria reina de Asiria. Tan propensa a la lujuria que legalizó aquellos vicios lascivos de los que frecuentemente se le acusaba. Ahora sufre por sus deseos. Puta, he castigado casi todo, así que... La he absorbido más que nada para tener habilidades de otro tipo. Que siempre estoy castigando a todos los humanos. A todos los castigos, po. Se me pasó una. Son como las esferas del dragón, ¿se parece? Se me pasaban unos cuantos al final, pero lo de menos. Capturé 27 pecados. Voy a saltar aquí porque quiero ver qué onda este weón. Son raros, ¿eh? He encontrado una nueva reliquia, flecha de París. Aquí yo voy a cagar, estoy seguro. ¡Ah, no! Yo pensé que iba a perder en el salto que me iba a sacar la leche. Ah, voy a grabar. Creo que grabé hace poco, pero igual. Voy a asegurar. ¿Y ahora? Ah, pero arriba. Pelea, jefe. Beatriz. ¿O no? No lo hagas. Por tu culpa debo hacerlo. Nunca haría nada que provocara esto. Pero tú lo has provocado. Deja que te refresque la memoria. Mira a los ojos de tu amada Dante. Mira. Dante. Mira. Beatriz. ¿Qué he hecho? ¿Tenemos un acuerdo? No soy una bestia. Guardias, liberad a esta y a su hermano. Has roto tu promesa. Tú no sabes cómo era aquello. Pero ella sí sabe cómo era aquello. Yo se lo he mostrado. ¿Cómo la hace sentir mal el pobre Dante Juan? Yo pensé que había peleado ahora.
Ah, sí, pelea. Esta mina no murió, po. Abandonó por Lucifer. Mis faltas son mías, pero ella no merece esto. Debo arreglar las cosas. Olvida esa furcia, Dante. Cuando este oscuro asunto haya terminado y el camino de regreso a casa de Lucifer se vuelva a abrir, su papel en esta obra parecerá tan insignificante. No lo entiendo. Por supuesto que no. Has renunciado a las llaves del reino. ¿Y por qué? ¿Por los pechos de una esclava? ¡Maldita seas! Demasiado tarde. Ahora a conseguirle a Lucifer el tiempo que necesite. Señora. ¿Qué esa weá, weón? Antonio. ¿Antonio le dijo? Voy a esquivar un poco para cachar cómo son las mecánicas del weón antes de poner. Uy, también me ataca. Es rápido el weón. A pesar de ser grande, es rápido. Y tiene alto alcance porque igual es grandote, bro. Creo que le puedo romper la... el escudo, ¿no? Como que se le pone un color distinto. Ah, no, ya tengo que pegar a los dedos. Me pego los dedos, me da vida y deja de ayudar a ese guard. Me está haciendo cagar, weón. Bien. Igual le he quitado su resto. Che, su madre, me hizo cagar. Perdí toda la magia, weón. No, estoy dando la hora. Igual le he quitado casi la mitad, pero yo también estoy súper cagado. Haciendo cagar, man. Es que lo ataco y cada vez que... Oh, cada vez que yo lo ataco también me pega, por lo menos una vez. Entonces así estoy mal, po. Tengo que lograr hacer combos sin que él me pegue. Los dedos. Uy, me dio una cagada de vida, po. No, ese ataque no lo puedo esquivar. O sea, tengo que esquivarlo, no lo puedo cubrir. No. Estoy listo para la foto aquí. Oh, y esa weá que me tiró. Bien. No, pero estoy súper mal. Cagué. Ya, de nuevo, vamos. Le pido unos buenos pescazos.
Estoy a pura cruz pegando de lejos porque si no el weón me hace cagar. Bien. Igual le quité un poco. Mira cómo le da energía, weón. Creo que lo voy a quitar yo. Bien. Ya, dale, 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 dale. Excelente. Lo siento que no le quité mucho, weón. Le pegué varios por caso, pero no le di. No le quité mucha vida. Cagar, weón. Ya es hora de que te enfrentes. Estoy mejor que la primera vez, pero igual estoy lejos de ganarle porque no le he quitado ni la mitad. Toma mierda. Weón, concentradito, concentradito, no perdáis la estrategia. Concentradito, weón. Mantén la distancia y le tiráis un par de cruces en el hocico. Bien. Vamos, Juan, si voy bien, voy bien. Oh, no, 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 sale, sale. Me había agarrado el weón. Vamos, vamos, lo tengo casi. Ya. Tengo el poder acumulado, así que con esto te voy a hacer cagar. No. Los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos. ¿Alcanza a pegarle alguno? Ocupé super mal el poder, weón. Siento que no le di lo suficiente que tenía que darle nada. No te huevoní al final, no te huevoní al final. Lo tengo casi, lo tengo casi. Aguanta, 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 aguanta. Ya. Lo tengo cagado ya. No te vayas a escapar, weón. Excelente. Reliquias, has encontrado una nueva reliquia. Norma de Antonio. Amantes desunidos. Perfecto. Dijiste que estaríamos juntos por toda la eternidad. Te mintieron. Así son. Así son ellas. Te mienten. No tenía que acabar así. Teníamos un trato. Cagaste. Toma. Toma.
Excelente. Fueron buenos ambos. Magia, se encontrará nueva magia, tormenta de lujuria. Ver mapa a la pantalla de magia para modificar la asignación de botones. Sí, lo vamos a dejar al lado derecho. Está bien ahí. Por fin. Derrotamos a los dos. Derrotamos a los dos. Bueno, acá que yo creo que tengo que probar la magia. ¿O no? Está piola. No es la gran cosa, pero... igual debe hacer daño. Excelente. Castigar. Castiga y mata a la cepa que te den orbes de salud. Bien. Todo lo vamos a absorber. A ver qué onda. No. Absorbe. Toma. Chucha. El suelo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Debo estar atento a dónde van a caer las rocas, porque si no me voy a caer junto con ellas. Dale, 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 dale. Estoy tratando de maletear desde lejos para no irme cuerpo a cuerpo, si no me encierro ahí con los tres y me cago. Castigar. Toma. Este lo vamos a absorber. Para arriba. Bien. Ahí pensé que iban a empezar a caer las rocas a medida que estaba peleando con los enemigos. Excelente. Qué weá. Ah, era parte del... justo está cuando... llegamos, bien. En este círculo llegamos a la antaño bella Helena, causa de muchos años de guerra y sufrimiento. Ya. Claro que no hay una estatua para grabar. Peleamos con dos jefes, o sea, con uno, y no me da la opción de grabar.
Oh, no, 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 se me está quemando la cuerda. Llega, llega, llega. Bueno, me hicieron cagar con el fuego. Salté justo cuando estaba el fuego, weón. No, más abajo, más abajo. Eso. La cuerda. La cuerda, no, la cuerda se me quemó, weón. Estoy viendo que la cuerda se me quema, tengo que saber cuándo tirarme, weón. Caí de nuevo. Caí de nuevo, weón. Tengo que hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces yo pensaba que tenía que pegar una y esperar acá. Dale, 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 dale. No. Así no es. Tres veces la misma parte, weón. Tres veces la misma parte. Quizás tengo que pegar, volver y esperar. Pero es que se empieza a quemar desde arriba. No, me estoy demorando mucho. Me estoy demorando mucho y voy a perder de nuevo. Voy a intentar hacerlo sin parar. Porque estoy parando y ahí doy tiempo a que se me queme la cuerda y... y ahí cago. Pero no me da el tiempo, po. No me da. No me da el tiempo. ¿Cómo voy a perder tantas veces la misma parte, weón? ¿Por qué no puedo saltar? Salto y cago, weón. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué tengo que hacer, weón? No, ¿cómo voy a cambiar la dificultad? Si no estoy perdiendo con un enemigo, estoy perdiendo con... Y la cuerda se empieza a quemar de ahí para abajo. Y de ahí no le puedo pegar. De ahí no llego. El problema es que lo he hecho de alta forma. He tratado de saltar al tiro apenas rompo la estructura. Y he tratado de esperar. Ay, ya. Tengo que ir de una en una. De una en una, porque no se alcanza a romperla. No, se quema igual, weón. Se quema igual la cuerda, weón. Uy, ahí llegué. No. No, 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 no. No sé qué chucha hice, weón. No sé cómo lo hice porque otras veces se quemaba la cuerda y se soltaba solo. No me dejaba seguir. Pero ahora sí me dejaba. Bueno. Apura, 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 apura. Bien.
Por fin, weón. Oye, me costó la weá de la cuerda, weón. No sé cómo. No sé por qué me costó tanto. Vamos a hablar con este weón. Y vamos a grabar. La lluvia y el barro por el ruin pecado de la gula. La gula. Aquí tenemos estatua y grabamos encima. Bueno, en total llevamos 2 horas 9 de juego efectivo y de directo llevamos 1 hora 45. Obviamente llevamos más tiempo de directo que de juego porque he perdido en hartas partes, he tenido que volver a hacer las otras partes. También cuando empezamos el video nunca empezamos al tiro porque nos ponemos a configurar algunas cosas. Pero eso, hoy día fue un día de manqueo. Perdí mis manos en algunos momentos del juego, bueno, no sabía cómo matar al jefe, al primero con el que peleamos, después más encima lo tenía listo, lo había matado prácticamente y miré para el lado y me faltó apretar un botón y tuve que hacer todo de nuevo. Pero bueno, estuvo entretenido, sí estuvo entretenido. Y lo bueno es que llegó harta gente. Tuvo harta gente viendo el directo, algunos comentaron, así que bacán. Saludo a todos los que estuvieron viendo el directo y gracias por los que me comentaron y me decían si se veía bien, si se escuchaba mal, etcétera. Así que esas cosas igual me ayudan porque como he dicho en otro video, estoy recién empezando con este tema de los directos. Había subido harto video a YouTube, pero eso es distinto. Lo grababa con la capturadora, lo editaba y después los pasaba. O sea, lo subía a YouTube, pero acá el tema del directo es totalmente distinto. O sea, para empezar tuve que comprarme los cables de red para tener una conexión más fluida. Configurar el programa del OBS y tampoco tengo un computador de gama alta, tengo un notebook de gama media, un Lenovo, y estoy haciendo streaming sobre streaming, o sea, streaming de la Xbox al computador y del computador a Facebook, así que igual tengo que bajarle un poco la resolución, por eso es que no se ve en Full HD, pero lo importante es que se ve fluido y está siendo entretenido, eso es lo importante. Yo lo hago por diversión y bacán que la gente se interese y que entren y todo, así que bacán. Saludo a todos los que vieron en directo. Lo bueno es que todo esto queda resubido, así que los que no pudieron ver el video, o sea, el directo en el momento que está emitiendo, los invito a visitar la página. Está todo con lista de reproducción. Entonces está todo bien ordenado para que lo puedan ver. Así que para que vean del principio también, o para que vean también el otro juego que subí, que fue el Gris. Y también están todos invitados para el jueves. A eso de las 12 de la noche o 1 de la mañana, a más tardar, voy a empezar a transmitir el Resident Evil 2, el remake. Así que esperemos que todo funcione bien y eso. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Un abrazo y nos vemos en otro directo. Chau, chau.